Gracias por informarse con nosotros. En más noticias nacionales, el presidente de la República profundizó en algunos detalles de los temas de seguridad abordados con los candidatos presidenciales y anunció un nuevo apoyo a la PNC en el combate a la criminalidad. En su programa radial, el presidente Funes reiteró que parte del problema de seguridad en el país pasa por los fallos judiciales contra pandilleros, asegurando que solo en un año se han efectuado 83 mil capturas. Del 100% de los casos que la policía persigue y pone a disposición de los jueces, apenas un 3% termina en una sentencia condenatoria. No es posible, no es posible que de esos 83 mil delincuentes que capturamos, cuando lo ponemos a la orden de un juez, apenas un 3% recibe una sentencia condenatoria. Algo está funcionando mal en el órgano judicial y ese debería ser punto de atención del órgano judicial. El mandatario confirmó que, aparte de los programas de prevención del delito, incrementarán a 23.400 la cantidad de agentes policiales y que ha firmado un decreto ejecutivo para la continuidad del apoyo del Ejército a la PNC en tareas de seguridad. Firmé el decreto ejecutivo que le permite a los efectivos militares dar apoyo por un año más a la Policía Nacional Civil. Ya firmé ese decreto y he hecho una solicitud puntual a la Asamblea Legislativa para poder destinar cerca de $10 millones para poder apoyar a estos 6.200 efectivos militares. El presidente Funes aseguró que todo esto fue expuesto a los candidatos presidenciales el viernes pasado, reiterando que la reunión no busca conseguir una foto con ellos, como algunos han expresado. ¿Por qué, si yo soy un presidente que tengo 70% de aprobación, voy a querer tomarme la foto con candidatos que tienen un nivel de aprobación menor que el mío? Es al contrario. El interés no es tomarse la foto. El interés es darles insumos, darles información. El mandatario también dijo que de 23 hechos de violencia en centros escolares registrados en el primer trimestre del año pasado, dicha cantidad se ha reducido a 6 casos en lo que va del 2013. Fidel Tolosa para Tele 2.